Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, soy Vanitans y vosotros estáis, no sé en qué mapa estamos jugando un coordinativo de estos. Y bueno, el caso es que estamos acompañados de un compañero, un sub, o bueno, más que sub. Y hoy nos vamos a divertir muchísimo, voy a dejar que se presente el mismo. Y tendréis en la descripción de mi canal, tanto en el canal como en el vídeo, su canal para que podáis consultarlo. Y bueno, pues que os suscribáis y bueno, pues demás. Voy a dejar que se presente y comenzamos la partida. Hola, ¿qué tal, Estecilla? Estamos aquí con Garden Warfare, estoy con Bunitoon y soy Manferby. Hola, aquí... muy bien, ahí está. Bueno, pues vamos a ver lo que hacemos por aquí. Cuando vienen los monstruos... hay que plantar plantas, cuidado. Plantas de vida, porque no vaya a ser que la caguemos aquí. Uh-huh. Yo estoy plantando las máximas posibles, Vale, en 17 segundos es la oleada, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Lo que tenemos que hacer, chavales, es defender por aquí el jardín, ¿vale? Si no lo defendemos, la oleada... Hombre, va a ser un poco fracaso. Vamos a intentar hacer todo lo posible. Y como veis, como estoy plantando por aquí... Ah, pues ya no me deja plantar, pues nada, mala suerte. Como veis por aquí, estoy plantando, claro, exactamente. Estoy plantando plantas de vida, las cuales nos regenerarán una vez que bajemos. Y bueno, pues comienza la oleada. Van a venir, creo que por el norte, por el sur, por donde vienen estos cabrones. Ahí vienen, por el norte. Mira cuántos vienen. Vale, pues nada, lo que hacemos es disparamos. Y mira, aquí vamos a usar lo que es la magia. Ahí está. Hemos desbloqueado un logro también por detrás. Es verdad, hay que tener mucho cuidado por aquí también. Vamos a ver, ahí está Manfe. Ahí está, perfecto. Vienen por la izquierda, ¿no? Y recordemos que este videojuego lo tenéis en Game Time, ¿vale? Los que lo estáis probando ya, disfrutadlo al máximo, porque os queda muy poco tiempo. Y los que no, pues ya os aviso que el Game Time corre a partir del momento en el que te lo instales. Con lo cual, pues bueno, lo más importante es que no he dicho que lo tenéis en Origin y vale la pena. Y después he investigado que en la página de G2A, ¿vale? Lo tenéis a 18,95, que por cierto, Manfe, se me ha olvidado decírtelo. ¿Se lo has pillado o no? No me lo he pillado aún, pero quería decirte lo que hay es de la forma segura. Y aparte, conlleva todos los DLCs, ¿sabes? Uh-huh. Y está a 18,95, o bueno, creo que 20€, pero vamos, que es un juegazo. Y ahí tenéis juegos bastante baratos. Y bueno, no descarto dentro de poco abrir una página yo de juegos que tengo por aquí para empezar a vender de PC. Y bueno, pues que tengo también el código original y demás para que vosotros podáis disfrutar de ellos a buenos precios. Pero bueno, eso van a ser seguramente para el especial 200-250, en el que, bueno, pues ya adelanto que tengo pensado hacer un directo con Manfe, si quiere, y con una compañera. Que la verdad que son dos chavales que les estoy cogiendo demasiado cariño. Mira este por aquí. Uy, uy. Ahí está. Mira y la bueno, bomba. Pero... Mira cómo explota. Ya, ves. Se lleva a la mitad de esos, ¿no? ¿O qué? Sí. Ahora vale. Por el otro. Ah, vale, está por el otro lado, sí. A ver, por aquí la oleada. Uy, aquí hay más. Esta es la oleada tercera, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pues aquí está. Que no te dañe. No, si no te dan. La verdad que no te dan. Tenías que haberlo puesto en el modo difícil. Para que costara un poco, pero bueno, no pasa nada. No, luego se pone dificilillo con los jefes. Mira este. Explota, déjate, toma. Ya ves, pero... ¿Has visto? Cuidado. Dios, ¿has visto este personaje, no? El del cítrico. Lo he desbloqueado el otro día y me ha gustado bastante. Nos están destruyendo, man. Madre mía, tío. Me han matado. No, sí, ya he visto que te han matado ya. Bueno, se acaban de ganar los zombies. No, puedes revivirme todavía. ¿Sí? ¿Quién? Tú, te pones encima y le das a él. Sí, pero si estoy muerto. Ah, vale. El que está vivo es la Cerviprensis esa. Que ya ves tú, madre mía. Pero ¿dónde está? Mira dónde está. Va a durar menos que... En fin. Yo he matado 53. Yo no sé cuántos he matado. No me lo pone. 4. Cerviprensis 5. Reapareceremos cuando se complete la oleada. Bueno, en fin, menos mal. Ya menos mal. Oleada, jefe. Después de 345 años. Madre hay mía. Hay que crear las defensas, que se la han cargado todo. Cierto. ¿Qué tenemos? 15 segundos. Pues crea lo que pueda. Qué curiosidades, tío, de zombies. Hostias, estos se teleportan. Claro, por eso he dicho que qué curiosidad. Mira. Pero aparte que se teleportan, lo que hacen es... caer del cielo y no sé qué cosas más, tío.
Escúchame, ¿por qué no nos ponemos uno en cada lado y cogemos por ahí los... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, eso estamos haciendo. Yo, por ejemplo, voy a intentar cubrir los tejados. Oleada perfecta, mira, esta ha salido mejor. Emboscada. Lo que pasa es que el jardín, tío... El jardín está tocadísimo. Está más tocadísimo que no se puede recuperar, no se puede hacer nada. No. Pues en fin. Uy, la emboscada, ahí viene. En fin, chavales, esto es la hostia ya. Es que yo no voy a poder llegar porque estoy matando aquí a uno y... A ver si me la cargo, 12 segundos, venga, venga. La red. Qué grande que eres, tío. No, la otra oleada de jefe, verás tú. No, tío, por favor. Un Frankenstein. Dos Frankenstein. Y el tercero. ¡Tres! Madre del amor hermoso. No, si eso, el juego lo hace a propósito, tío. Hostia, una intro sale. Macho, ¿qué dices? Ah, que sale su hijo y él, ¿no? ¡Qué grande, tío! Toma. Zombie Stain. No, si escúchame, aburrirnos no nos vamos a aburrir. Ahí viene, lo ves. Bueno, ah, no, que son... Ah, claro, que son tres, ¿no? Ahí viene uno, ahí sí, viene sí, uno, sí, Dios. Sí, sí, lo estoy viendo. Empieza a dispararle. Hostia, que son 3 y 2, ¿eh? Sí, claro. Ahí le he tirado yo una granada. Ah, pero que encima que te vienen también pequeños. Sí, claro. Bueno. Que escúchame, que no vamos a poder, ¿eh? No me puedo mover. Es que no vamos a poder. Nos van a destruir el jardín. ¡Ay, qué castañazo me ha dado! Nos van a destruir el jardín ya. Ya está en el jardín ahí, el tío ese. Que va, tío, que son 3 Frankenstein, tío. Que no, tío, que no, que no, que la mitad llevan... No. Imposible que el jardín sobreviva. Nah, ya está. No. Vanitans salvó a tu equipo, sí, pero en fin. Que va, es que al principio la cagamos demasiado, tío. Mira, yo voy a... ¿Qué plantamos, guisante o qué hostias plantamos, tío? Yo estoy plantando hostia, las hostia, que... ya lo sé, las lanzaguisantes esas. Ya no tengo nada para comprar. ¿Sabes lo que le falta a este juego, tío? Que haya un chat. Un chat en el que te puedas comunicar y decirle, chicos, vamos a darle a todos los Frankenstein a la vez, tío, porque hay alguno que le está pegando a los monstruos, ¿sabes? Otro que le está pegando. Vale, están respawnando los Frankenstein, ¿eh? Mira, 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 escúchame, empieza a darle ya. Es que vienen 3 por diferentes lados, lo malo. Me va a decir a mí. Me cago en Dios. Pero es que, pero escúchame, que cómo se puede. ¿Cómo puede que te toquen 3, tío, a la vez? Es que. Ahí va, ahí va. Ahí están los dos, Frankenstein. Qué va, tío. Me ha dado un... No, que no vea. Me ha mandado hasta cerca. Qué me va, voy a poner la metralleta. Ahí voy. Oh, ya sé. Creo que ya sé cómo los podemos distraer. Yo por lo menos me estoy llevando uno para acá. Sí, para hacer tiempo. Yo estoy al lado tuya, dándole. Para hacer un poco de tiempo, ¿sabes? Y así... Es que si no, no hay otra. Hostia, pero, me mató. Qué va, tío. El siguiente soy yo. Escúchame, ¿se puede correr algo? Yo tengo una habilidad para salir pitando. Tú sí, yo no. El jardín... Le veo poco futuro. Nah, ¿qué va? ¿Qué va? Como veis, ahí sale lo que es la caravana voladora. Eran 10 oleadas, 10. No eran 12. 9 de 10. Pues 1.885 puntos me he llevado yo, no sé tú. 3.200 y pico. Y bueno, yo he quedado segundo con 47 kills. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado este gameplay. No olvidéis visitar tanto mi canal como el de Manferville. Y bueno, muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.